El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. A ver, sentados. Hay un planteamiento muy interesante que el Señor nos ha llevado después de estas 4 semanas de preparación a esta antesala, este último momento antes de la Navidad. Y pues siempre la mejor manera es meditando sobre este personaje llamado Juan el Bautista, el precursor. Pero vamos a irnos un poquito atrás a la historia de la salvación. Vamos a David. David, un rey, que se le va a hacer una promesa, ya que David quiere construir el templo a Dios. David acaba de construir su palacio, y es un palacio, es un monumento, es algo grandísimo. Y de repente le entra así como que el sentimiento de culpa y dice: ¿cómo yo habito en un palacio y mi Dios habita en una tienda? Y le dice a Natán, el profeta: quiero hacerle un templo a Dios. Y Natán le dice: adelante, hazlo. Pero Dios le habla a Natán para que le diga a David, dice: tú me vas a hacer una casa a mí. Y no porque sea algo malo, sino para que nos demos cuenta que lo que Dios hace por nosotros es muchísimo más grande que lo que nosotros podemos hacer por Él. ¿Sí? Pero obviamente está la iniciativa de querer construirle algo a Dios, pero Dios no se deja ganar y Él construye y le dice a David: te voy a construir una casa donde tus descendientes se sentarán, y una en especial permanecerá eternamente. Un descendiente tuyo se sentará. Obviamente estamos hablando de Jesús, pero lo interesante aquí es cómo el Señor manifiesta estar siempre, y esto es la invitación. De hecho, si ustedes han tomado conciencia todos estas 4 semanas del Adviento, lo que hemos tratado de hacer es construirle una casa en nosotros, es prepararle ese pesebre. Pero ahora lo que Él va a hacer es, va a construir en nosotros algo. ¿Sí? A veces lo hemos tratado de hacer con actos de misericordia, con servicio, con esto, con lo otro, pero el Señor quiere construir y va a construir esa casa, esa morada que empieza con la presencia de Cristo. Es una morada que incluso el mismo Jesucristo lo va a decir a sus discípulos: me voy al Padre y les voy a preparar una morada para que donde yo esté, estén también ustedes.
Entonces, es hermoso esta invitación que se nos hace a descubrir cómo el Señor va a construirnos la casa. Y no se refiere a un lugar físico, al menos no humanamente hablando. Se refiere a ese lugar en la presencia eterna de Dios, y Él nos la construye en la persona de su Hijo amado. Por eso nos lo envía. Por eso le dice y le promete a David. Le dice: le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra, vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Esta es la promesa de David que se cumple para nosotros también en la persona de Cristo. Ahora, vámonos al Evangelio. Quisiera retomar el Evangelio de ayer, donde pues Zacarías se le había dado la noticia, el ángel se le apareció cuando estaba sirviendo como sacerdote, le dijo que iba a ser padre, y él así, pero ¿cómo será esto? Si no, y por no haber creído se queda mudo. Llega el nacimiento de su hijo y le preguntan a Isabel: ¿cómo se va a llamar tu hijo? Juan. No, pero si nadie se llama así. Le preguntan a Zacarías por señas, porque no puede hablar, y él escribe en una tablilla: Juan es su nombre. Y en ese momento empieza a hablar y a alabar a Dios. Pero lo que yo quisiera que meditáramos de ayer es que toda la gente se quedó maravillada y se preguntaban: ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano de Dios estaba con él, y era la pregunta. Y yo pregunto y cuestiono: todos tenemos la mano de Dios sobre nosotros, todos los que hemos sido bautizados, los que hemos sido rescatados, la mano de Dios está sobre nosotros. Y esto nos invita a hacer conciencia de que muchas veces nos preocupamos tanto por lo que van a ser los hijos, que si va a ser doctor, que si va a ser presidente, que si va a tener dinero, y nos preocupamos tanto que se nos olvida que la mano de Dios está con nosotros. Pero no tomamos conciencia de eso, no tomamos seriedad de eso, y nos preocupamos mucho más por otras cosas, cuando deberíamos de estar trabajando en esa conciencia y enseñarle a los hijos cómo esa mano de Dios, que a pesar de nuestras miserias y a pesar de nuestros pecados, esa mano de Dios se manifiesta. Pero pues, y la gente, ¿qué va a hacer de este niño? Hasta había una canción que cantaba, no me acuerdo quién la cantaba, pero decían: nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación. Y es la angustia de los papás: ay, que mi hijo esto, que mi hijo lo otro, que si va a hacer esto, que si va a hacer lo otro. Cuando debían decir: ¿qué va a hacer de este niño? Porque la mano de Dios está con él. Y esto es hacer conciencia: la mano de Dios está conmigo. No porque yo lo merezca, no porque yo sea bueno, porque sea santo, sino porque la mano de Dios está cada vez que se me perdonan los pecados, cada vez que, bueno, cuando recibí el bautizo, cuando recibí la confirmación, cuando me confieso, cuando recibo la comunión, la mano de Dios está sobre mí. Y ahora el Evangelio del día de hoy es continuación de esto. Empieza a hablar mi querido Zacarías y hace una oración que se conoce como el Benedictus, que se usa mucho o se reza en los laudes. Al terminar el momento de los salmos se dice el Benedictus, y quisiera que meditáramos un poquito estas palabras porque tiene una enseñanza muy, muy hermosa. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo, porque hace conciencia de que viene el precursor. Ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David. Aquí se está cumpliendo la profecía que Dios le dio a Natán, un Salvador, un hijo de David que viene a salvar. Ahí está el cumplimiento de la promesa. Dice: así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres. Miren, para todos aquellos que se angustian, que sus hijos andan más perdidos que la fregada, porque andan mal, o un ser querido, hay una promesa, Dios la cumple. Y aquí Zacarías lo está diciendo: la promesa que hizo a nuestros padres, Dios la cumple. Si tú te mantienes fiel a tu Dios, como padre, como madre, como esposo, como esposa, Dios cumple la promesa de cuidar a tus hijos. A lo mejor tú no lo vas a ver, a lo mejor tú te moriste ya, pero Dios cumple, y lo dice aquí: nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Muchas personas preguntan: ¿cómo puedo ayudar a mis hijos si ya no se dejan ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo que anda en el vicio? ¿Cómo puedo ayudar a mi papá, a mi mamá, a mi amigo? ¿Cómo puedo hacerlo? Sé fiel a la alianza, sé fiel a Dios. Y si tú te mantienes fiel, Dios bendice a tu familia, Dios bendice a los que tú pones, porque Él es fiel en cumplir sus promesas. Si lo promete a los padres, bendice a los hijos. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte fiel, y te conviertes en una promesa para tu hijo, una promesa que si tú fuiste fiel, Dios bendice a tus hijos, los libera de sus enemigos, los libera de todo aquello que los oprime, por ejemplo el alcohol, la droga, el sexo, la homosexualidad, la gula, o sea, todo aquello por lo cual estamos luchando. ¿Cuánto bien hubieran hecho nuestros padres si hubieran entendido esto y nosotros fuésemos receptores de esa promesa? En uno de los programas estaba Parraíto Madrele y yo, y cuestionaron que, porque yo había contado esta anécdota de un señor que se estaba muriendo, y llamaron pidiendo un sacerdote, llamaron aquí, fui a verlo con Madre Blanquita, no había nadie de los familiares, estaba en coma, ya tenía mucho tiempo en coma. Me acerqué al oído, pues, pensando que él quería confesarse, perdone a sus familiares, pida perdón, le di la absolución, le di la indulgencia y le dije: mire, pregunté su nombre, si usted está ya por partir, vea esa luz, Dios lo está esperando, ya le perdonaron sus pecados. Y en eso abrió los ojos, un azul precioso que tenía, y murió. Y luego llegaron los familiares, y yo, pues, ay, mire, no se preocupen, pude llegar antes. No, ¿cómo? Si ese fue un desgraciado, ¿cómo es que Dios lo perdonó? Y llamaron cuestionando eso. Dice: ¿cómo es posible eso? Oye, si fue una persona mala. Y ahí es cuando yo les dije: la oración de una madre tiene poder. La oración de un padre o de alguien que fue fiel a Dios, que se mantuvo fiel a Dios, o trató con todas sus miserias, pero estuvo luchando, se convierte en esa promesa para ese hombre que ya era un anciano, y que no murió sin la asistencia de un sacerdote, que no murió sin el arrepentimiento, sin la salvación. Entonces, fíjense qué chulada, todo lo que tenemos, lo que podemos recibir y lo que podemos ser para los demás. Por ejemplo, nosotros como
personas consagradas, las monjitas, no tienen hijos. Bueno, pero su fidelidad, su entrega, la del sacerdote, se convierte en bendición para las almas. Esa promesa de bendición para muchas almas. Entonces, vean con estas palabras nada más que dice Zacarías, que nos salvaría de la mano, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres. La misericordia a mi papá y a mi mamá se refleja en los hijos, en los nietos, y hasta quién sabe cuántas generaciones. ¿Pero qué se necesita para esto? Fe, confianza. No lo vas a ver. O sea, a lo mejor no te toca ver que tu hijo se convierta, no te toca ver que tu hijo, tú te mueres o te separas de esa persona, y no te toca verlo. Pero te conviertes en bendición, en esa promesa en stand-by, en esa promesa, así como que ese regalo que no te mandan, y esa promesa va a tardar, en ese regalo va a tardar 20, 30 años en abrirse para tu ser querido, pero se va a abrir porque es promesa de Dios. Y luego, el elemento es servir en santidad, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él. Tenemos que mantenernos así. Claro, una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que podemos. Nuestras miserias no nos permiten a veces mantenernos, pero tenemos el sacramento de la confesión, ¿sí? Pueden ganar indulgencias plenarias, no les desaprovechen. Yo tengo ya una lista por mis seres queridos que estoy ofreciendo. Empiezo por mis abuelos paternos, maternos, tíos, hermanos de mi papá, de mi mamá que han muerto, primos, sobrinos, luego pacientes que tuve como médico, luego gente que no pude asistir. Y como yo no sé si ya se salvaron o no, por ejemplo, hoy ofrecí, estoy ofreciendo por mi abuelo materno, mi abuelo Eduardo. A lo mejor ya está en el cielo. Entonces, bueno, le digo, Señor, si él ya no le aplica, aplícaselo a un alma que más lo necesite. Entonces, pero hay que tratar de mantener la gracia. Hay que tratar de mantenernos en esa gracia. Esto es importante. Y termino con las palabras de Zacarías a su hijo. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Yo no sé, vuelvo al ejemplo, vuelvo a la idea, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Sí? Y trabajamos y nos esforzamos para que los hijos tengan y sean. Pero aquí Zacarías le está trazando a su hijo una misión imposible, una misión que le va a costar la vida, prepararle el camino al Salvador, ser precursor, o sea, ir preparando todo para el Salvador. Esa es nuestra labor como cristianos. Y lo que decía de los papás preparan el camino de Dios en el corazón de sus hijos, en el corazón de su pareja, en el corazón de sus amigos, hasta en el corazón de los enemigos. Pero ¿qué implica preparar? ¿Qué implica ser precursor? Quiere decir que vas a vivir lo que va a vivir el que viene detrás de ti. En el sentido, Juan prepara el camino de Jesús. ¿Y cómo terminó Juan? Muerto, perseguido. Entonces, ¿qué papá, qué mamá quiere que su hijo sufra o padezca? Y no preparamos a los hijos para que sean precursores, para que vayan ellos, donde quiera que vayan, en su matrimonio, en su trabajo, con sus amigos,
preparando el corazón de ellos para que a través de sus hijos llegue el Salvador. ¡Qué chulada! Es una misión de lo más importante. Es una, pues, la mayor tarea o el mayor regalo que puede tener un padre o una madre, que su hijo prepare el corazón de los demás para que llegue el Salvador. Esto es lo que hacemos con la evangelización. Al final de cuentas, la evangelización no es otra cosa que preparar el corazón de las personas para que acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para que se rindan a Él y luchen. Sí, vamos a caer, vamos a cometer pecados, pero nos levantamos y le volvemos a entrar. Nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar. Pero esas palabras proféticas de Zacarías a su hijo Juan: y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, a anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. ¿Cómo? Algo tan sencillo: perdonando. ¿Por qué perdonas? Porque a mí me han perdonado. Ahí estoy preparando el camino. Amando. ¿Por qué amas? Porque a mí me aman. El problema es cuando perdono o amo si el otro me da algo, si el otro me hace sentir bien, si me gusta, si me siento a gusto. No, aunque no me pidas perdón, aunque no me ames, amarte, servirte. Y ahí es donde me convierto en precursor. Oye, ¿qué tienes tú que no tenga yo? ¿Por qué haces esto? Ya eres precursor, ya eres el que va preparando. Quiero conocer lo que tú conoces. Y a veces no hay necesidad de hablar, no hay necesidad de predicar, hay necesidad de vivirlo, ¿sí? De tratar de vivirlo, de tratar de transmitirlo, de darlo a los demás. Que el Señor nos conceda que este sol que nace de lo alto nos ilumine las tinieblas del pecado, como dice Zacarías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La paz no es la ausencia de problemas, es tu relación con Dios. La paz viene de la justicia, y la justicia es dar a cada quien lo que se merece. En la justicia humana, ojo por ojo, diente por diente. En la justicia divina, tú me haces, yo te perdono. Tú me traicionas, yo te perdono. Yo te amo, yo te sirvo, porque vengo preparando el camino de Él, no mi camino. No es para que yo entre y me aplaudan y me quieran y me apapachen y digan: ¡ay, qué bonito! No, es del Señor. Presentemos juntos nuestros corazones para que seamos precursores, para que las tinieblas y la sombra de muerte desaparezcan por la luz del sol que hoy nace de lo alto. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.